Okay, let's go to begin with the new topic. The new topic, according to the week, we are on week four. Week four, and the week goes from April 27 to April the 30th. Guys, pay attention to this. This coming Friday, May the 1st, is the International Work Day, so we don't have to work and you don't have class. On Friday, there is no class. Besides, además, I was told that on Thursday, you will have an activity. I don't know what kind of activity you have that day. So we are only to go to work today, tomorrow, and the day after tomorrow, which is on Wednesday. Lunes, martes, miércoles are the only days we are going to work. Guys, pay attention. This new week, we have a new topic. It's not new, but is to finish adjectives and adverbs. I'm going to give this explanation in Spanish. Para que les quede claro, chicos. Yo no la voy a descargar, solo lo voy a... Ah, ya le di descargar. Lo voy simplemente a abrir. Control Shift F. Entonces, esta semana no vamos a tener videos, no vamos a tener audios, solo vamos a trabajar la habilidad de writing, escritura. Vamos a escribir mucho, mucho, mucho. Solo escritura. Entonces, adjectives and adverbs of manner. ¿Por qué se habla de adjetivos y adverbios de modo? Miren, este es el tema más sencillo que hay. En cuanto a adverbios. Y antes que nada, yo quiero que ustedes piensen en esto. Piensen primero en esto. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo es lo que me dice cómo son las personas, animales o cosas. Es lo que me califica, lo que me dice, me determina cómo es algo o alguien. Example. This is a tall woman. ¿Qué me está diciendo? Que la mujer es alta. Me dice cómo es esa mujer. Entonces el adjetivo modifica a quién. Modifica a este sustantivo woman, ¿sí? Y esto es una forma de decirlo que yo nunca los he complicado con esto. Nunca los he complicado con las dos formas que hay. Sin embargo, así por encimita, yo podría decir esto. This woman is tall. Estoy diciendo lo mismo, pero con una estructura totalmente diferente, en la cual no tengo que cambiar el orden de las palabras. Este es un predicativo, un adjetivo predicativo, porque habla de que la estructura no cambia. Esta mujer es alta. Mientras que en el otro, que es el que más trabajamos para que ustedes puedan cambiar el orden, esta es una mujer alta. En ambos, no importa si es uno o el otro, el adjetivo cumple la función de decir cómo son las personas, los animales o las cosas. Otro ejemplo. The dog is brave. ¿El adjetivo cuál es? Brave. Está calificando, está diciendo cómo es el perro, cómo es el sustantivo. Entonces, en resumidas cuentas,
un adjetivo modifica un sustantivo. El adjetivo me dice cómo era el sustantivo. Simplemente esto. Todo lo verde es sustantivo, lo amarillo son adjetivos. ¿Listo? Entonces queda claro eso. Nos dice si el edificio es alto, bajito, amplio, angosto, costoso, si el edificio es bonito, si es firme, si es peligroso, si es escondido, si es fácil de encontrar, cualquier adjetivo que usted quiera darle a una situación, digamos un examen. The test is difficult. ¿Cuál será el sustantivo? Muy bien, test. ¿Y cuál es el... Amor, llévate por favor el teléfono para allá, ¿sí? Es para mí, no. Dígale que ahorita la llamo. ¿Aló? Muy bien, the test es el examen, ¿sí o no? El sustantivo. Difficult viene a ser el adjetivo que dice cómo es el test. Test queda ahí claro. Porque ya necesitamos terminar este tema de adjetivos. El adjetivo dice cómo son los sustantivos. ¿Y qué es un sustantivo? Personas, animales, cosas, cualquier tipo de situación que usted pueda nombrar. Hay cosas que no se pueden tocar ni percibir, que no son tangibles como el amor. Entonces usted podrá decir, love is, digamos, el amor es complejo. Love is complex. Oh, hagamos un adjetivo con ing. Love is interesting. Recuerden que hay algunos adjetivos que se pueden hacer agregando ing. ¿Sí o no? Pero no deja de ser. No deja de ser una. Perdón, este es amarillo. Los adjetivos los hice amarillos. No deja de ser un adjetivo que está modificando al sustantivo amor. ¿Ok? Ahora viene adverbs, adverbs o adverbios. Entonces resulta que los adverbs, voy a colocarlo mejor negro, los adverbs, y voy a darle un color a los adverbios, este tipo de verde o aguamarina, los adverbs, si ustedes analizan acá, está la palabra verbo, véanla ahí, ahí la ven, ahí está la palabra verbo. Entonces, de ahí se describe y se desprende que ay, María. Fajardo, Velázquez y Camilo. Entonces, los adverbs modifican también rojas. Los adverbs modifican ¿a quién? A los verbos. Quiere decir que un adverbio me dice cómo se realiza una acción. Ojo con esto. ¿Cómo se realiza una acción? Vamos a poner acción de este color. Entonces, los adverbios me dicen cómo las personas hacen las acciones, mientras que los adjetivos me dicen cómo son las personas, los animales o las cosas. Entonces, ojo con esto. Vamos ya con la segunda parte que son los adverbs. Un adverbio me dice cómo se hacen las acciones. ¿Ok? Entonces, the turtles, las tortugas. La acción aquí sería caminar, walk. Y ojo, chicos, hay un adjetivo que es slow. Mira, hagámoslo mejor, hagámoslo desde el principio. Las tortugas son lentas. ¿Ya? Estamos haciendo la de los adjetivos, estamos diciendo cómo son las tortugas, no cómo hacen las acciones. Quiere decir que aquí tortuga sería
un sustantivo y el adjetivo lento. Entonces, este sigue siendo adjetivo sustantivo. ¿De aquí qué puedo yo desprender? Yo puedo ya hacerlo con un adverbio. Convertir el adjetivo lento en un adverbio que en inglés se hace muy sencillo. Agregándole li al adjetivo. Que esto en español significa mente. No la mente del cerebro, sino una... eso llama un sufijo. Un sufijo va después de la palabra que se le agrega a la palabra lento. Entonces ahora sí vamos a hacer el adverbio. ¿Cómo quedaría el adverbio para esta oración? Quedaría así. Las tortugas caminan. Ya vamos a decir cómo hace la acción. Las tortugas caminan. Y miren cómo cojo el adjetivo slow y lo convierto en adverbio slowly. Y ahí quedó. Entonces lo que ya tenemos acá es un adjetivo, que es de este colorcito, pues perdón, un adverbio slowly, que me dice cómo hacen la acción las tortugas. Sí, entonces, en este definimos el adjetivo, definimos cómo son las tortugas, son lentas. Ahora en el adverbio decimos cómo hacen las acciones. Ok. Otro ejemplo. Susan is responsible. Susana es responsable. Aquí estamos diciendo cómo es Susana. Aquí estamos hablando de un adjective que nos dice que Susana es responsable. El adjetivo es amarillo. El sustantivo verde. Susana es responsable. No han podido ingresar. Susana es responsable. Ahora, yo les digo, hágame esto, pero en una oración, convirtiendo responsable en adverbio. Entonces vamos a decir que, ¿qué acción hace Susana responsablemente? Susan estudia, esa es la acción. Por eso se dice que es responsable. Studies. Y cojo el mismo adjetivo. Responsible. Y según una reglita, que ustedes la tienen ya ahí, por acá tengo esta explicación, me dice cómo convertir un adjetivo a un adverbio. Entonces me dice que si termina en L, que si termina en L, le agregó simplemente la I, la LI, perdón, la LI. Entonces queda con doble L, véala acá, carefully. Cuidadoso, careful es cuidadoso. Carefully, cuidadosamente. Las que terminan en ble, le cambio la E por I, queda ble, responsibly. Entonces vamos al ejercicio que estamos haciendo. Susana estudia responsablemente. Ahí quedó. Ya no es un adjetivo responsable, sino un adverbio que significa responsablemente. Que ella hace la acción de estudiar responsablemente. Susana estudia responsablemente. Vamos a hacer el tercer ejemplo. Ellos son a ver uno de los que tenemos acá. Listo. Ellos son
good dancers. Son buenos bailarines. Mire que nos están diciendo cómo son. Entonces, si yo le pongo así un ejercicio y le digo, cámbieme las oraciones con adjetivo a adverbio. Entonces, recordamos que el adjetivo... Muy bien. Entonces, recordemos, Marianita, que el adjetivo nos dice cómo son las personas, los animales o las cosas. Esta es una mujer alta. Esta mujer es alta. El perro es bravo. Un adjetivo modifica el sustantivo. Ejemplo, el examen es difícil. El amor es interesante. Aquí nos dicen, ellos son buenos bailarines. Es un adjetivo porque nos dice cómo son los bailarines. Aquí no hay acciones. Me dicen, conviértame esto en una acción. Entonces yo me pregunto, si son buenos bailarines, ¿qué es lo que ellos hacen bien? ¿Bailar? Entonces la oración quedaría así. Ellos bailan y resulta que good significa bueno o buena, buenos o buenas. Good morning, good afternoon, ¿sí o no? Pero good no es bien. El adverbio de good, por acá lo tenemos, es well. Véalo acá, well. ¿Sí? Entonces, aquí dice, vamos a decir, ¿cómo hacen la acción de bailar? Ellos bailan well. Si aquí dijera, ellos son muy buenos bailarines, yo también le agregaría ese grado, very well. Ellos bailan muy bien. Entonces, devolviéndonos, el adjetivo que es en amarillo está modificando a los sustantivos que son ellos. Pero ya en esta, que es el del adverbio, recordemos que le dimos el color del adverbio. El adverbio vendría a ser de color agua marina y modifican la acción, que en este caso es danzar o bailar. ¿Listo? Entonces, vamos a enfocarnos en cómo cambiar un adjetivo a un adverbio. Teacher, pero ¿cómo así? Es que usted al principio dijo que un adjetivo se cambiaba en adverbio simplemente agregando li. Sí, chicos, pero todos sabemos que el inglés tiene adjetivos que son irregulares. Tampoco son muchos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, well, tenemos... bad también queda badly. Hay uno que good, este está carefully fast, este fast, simplemente que pueden ser adjetivos o adverbios. ¿Sí? Entonces, la explicación se la voy a dar ahorita con la diapositiva. Simplemente les quise traer este documento, porque de este documento hay que hacerlo. Entonces, este documento tiene una explicación. Entonces, mire, él corre rápidamente, lentamente o rápidamente. ¿Sí? Entonces, nos dicen que la posición de los adverbios depende del tipo de adverbio. Pero los adverbios de forma o de manera o de modo normalmente se colocan después del verbo principal, después de correr, después de hablar, después de reír, después de tocar el piano. ¿Sí? ¿Cómo se forman? Entonces ustedes acá me van a terminar. ¿De dónde salió slowly? Salió de slow.
como esto se daña, si ustedes no borran la cantidad de letras, a mí me gusta más que borren toda la y coloquen acá en subrayar slow. Es mejor que lo hagamos así. Listo. ¿De dónde salió? ¿Cómo se convierte bad? Bad se convierte en badly. Puede ser en mayúscula, no hay problema. Listo. ¿Cómo queda angry? Si termina en Y, ¿qué pasa? Si termina en Y, como lucky, simplemente le cambio por illy. Véalo ahí, vea. ¿Sí? Le quito la Y y le pongo illy. Para los que no lo ven bien ahí, se los pongo más grande, véalo. Le quito esta I griega y le pongo illy, luckily. Lucky, suertudo. Luckily, suertudamente. Hay algunos que nos van a sonar raro a nosotros, porque no lo usamos mucho, desde el español. Pero no se preocupen por eso, porque acuerde que debemos pensar en el idioma inglés. Entonces, angry es molesto, enojado. Entonces, angrily. Cambio la I y queda así. Angrily. Esto mismo, chicos, funciona, por ejemplo, para feliz. Happily. Happily, happily, happy, happily. Todos estos, vea. Carefully, ¿de dónde salió? Ustedes lo van completando acá. Ustedes completan el cuadrito. En el ejercicio 2, simplemente escogen cuál de los dos es el correcto. Entonces, escoja la palabra en paréntesis para completar el espacio correctamente. Vea, de hecho, en la instrucción hay un adverbio, correctamente, correctly. ¿De dónde salió? De correct. ¿Ok? Entonces, Ana y Jenny bailan, mire, bailan. Quiere decir que es un adverbio porque está modificando, está diciendo cómo lo hacen. Beautiful o beautifully. ¿Sí? Entonces sería este. Aquí les voy a pedir, ojalá me estén escuchando todos, para no estar aquí borrando, borrando y enseguida escribiendo otra vez beautifully. Simplemente hagamos esto, hagamos lo más sencillo. Escojan el que crean que es correcto y le dan resaltar de amarillo o del color que quieran. Listo. Hagámoslo así, escojan entre carefully, carefully, subrayan el que es el correcto. Cuando terminen estos 12, viene acá eran como 20, les quité nomás para que no quedara tan largo. Yo creo que con 9 ya podemos hacerlo. Pueden escribirlo acá mismo abajo, le van abriendo espacio. O acá al frente. La idea es que hagan en orden. You must. Vamos a coger esta. Vamos a cogerla acá. La 1 sería. You must, usted debe, verbo, limpiar, clean. You must clean the floor carefully. Listo. Usted debe limpiar el piso carefully. Ahí quedó la primera. Yo lo voy señalando así como de amarillo, lo voy resaltando. Es para que ustedes vean cuál les queda faltando y no se les olvide ninguna. Aquí ya quedó respondida la primera. Esto tiene mucho espacio. Yo creo que hasta le podríamos quitar para que no quede como tan. Pero tampoco quito mucho. Entonces, la idea, chicos, es que ustedes puedan adelantar este ejercicio. Este ejercicio sería para la segunda ahorita enseguida. Vamos a ver si es verdad. Pero si no me equivoco. Para hoy lunes.
Para hoy lunes, adjectives and adverbs. Estamos en... No, es este. Ah, sí, estamos en el que es. Este es el que vamos a terminar enseguida. Adjectives and adverbs. Y luego viene esto, sencillo. Sheila can type. Recuerden que type es escribir en digitalmente con los dedos en un teclado. Piensa de máquina de escribir, que esto viene de typewriter, de la antigua. Listo. Ella puede escribir qué. ¿Cuál de estos? Podría ser despacio o rápido. Una de las dos. Pero ¿cómo convertir el adverbio? Listo. Tiene que convertir el adverbio, sí, hay que convertirlo. Una vez les anticipo que en la diapositiva, acá, ustedes van a encontrar una mejor explicación, que la idea es que también la vean, ¿vale? Vamos a quitar este control flotante. Adjectives and adverbs of manner. Entonces, miren pues, adverbs of manner, describe how someone does something, como alguien hace algo. Modify the verb. Por eso le decía que en el nombre es claro, perdón. En el nombre es claro. Miren que adverbio tiene una connotación de que modifica al verbo. Esa es la diferencia. Solo que tomé la explicación de los adjetivos porque nosotros podemos convertir adjetivos en adverbios. O mejor dicho, la mayoría de adverbios del inglés provienen de un adjetivo que se transforma. Por eso es que hay que hablar de los adjetivos. ¿Ok? Entonces dice, describen cómo alguien hace algo. Modifican el verbo. Responden la pregunta, ¿cómo? We normally add, normalmente agregamos L-I a los adjetivos para formar adverbios de modo. Entonces, he drives slowly. He used to sing beautifully. He picked up his jacket impatiently. He opened the door quietly. He spoke angrily. Entonces, mire que para nosotros es como raro decir, él habló enojadamente. ¿Sí? Aquí sí, él cerró la puerta rápidamente, se puso la chaqueta impacientemente. Es como un idioma un poco literato para nosotros. Pero entonces en inglés es mucho más común que en nuestro lenguaje español. Entonces miren acá, acá están todas las reglas más mejor explicadas. Ending in L, como wonderful, agrego L-I, o sea que se duplica. Wonderfully. Ending in consonant plus Y, como happy, le cambio la I latina o, perdón, la Y griega por illy, happily. Los que terminan en le como horrible, cambian a blee. Ending in the E, extreme, extremely, le agregó L-I. Fantastically. Miren acá lo que pasa. Ojo con esto, los que terminan en IC, se les agrega ali. Fantastically, fantastically. ¿Ok? Ahí está todo. Examples, the Beatles sang wonderfully. Los Beatles, la agrupación de los 60s, ¿ok? Cantaban maravillosamente. John spoke happily to his mom on the phone. I will help you gently. My dad drives his car extremely fast. This machine works automatically. Ok, entonces chicos, creo que ya se nos va a acabar la conferencia. Nos quedan 6 minutos con 12. A ver, acá tengo un chat. Uy, ¿cómo así que no lo he dejado entrar? Qué pecado el hombre. ¿Dónde está Cortés? No lo veo. No, Cortés ya entró. Marianita Cortés ya entró de rato. Listo. Para
Ah, se está riendo. Bueno, entonces, chicos, miren pues, otros adverbios como afortunadamente, esto se utiliza mucho en el inglés británico. Fortunately, unfortunately, ojo con la pronunciación. Fortunately, esta A como que si no estuviera. Fortunately, y el acento se hace más atrasito. No fortunately, o unfortunately, no. Unfortunately, unfortunately, clearly, actually, actually, ojo que no es actualmente, es realmente, actual es real y actually realmente, ojo que este es un engañoso, se llama un false friend. Fortunately, the game finished on time, afortunadamente el juego terminó a tiempo. Adverbios como probably, certainly, definitely and usually go in the middle. Van en el medio. ¿Ok? Estos van al principio, estos en el medio. She'll probably buy another dress tomorrow. The words early, fast, late, high, low, right, wrong, free, hard, long and straight. Ojo con estos chicos. Espera, yo les quito la presentación, yo lo dejo de presentar. A ver, a ver, a ver, a ver, papá. Ah, pero este man, ¿qué le pasó, pues? Miren, quiero volver acá para señalarlos, estos. Early, fast, late, high, low, right, wrong, free, hard, and straight. Estos funcionan como ambos. Pueden ser adverbios o adjetivos. ¿Usted cómo se va a dar cuenta? Muy sencillo. Mire y verá. Mire acá, vea. Ah, pero ¿qué pasa, papá? Mire. Voy a coger estos dos. Yo los copio antes de que se nos acabe. Quedan 3 minuticos. Yo los copio acá. Miren. Vamos a hacer este por acá aparte. Eliminemos este. Vamos a quedarnos en este. Yo no quería ir a casa. Yo no quería ir a casa temprano. ¿Por qué es un adverbio? Porque me dice cómo era la acción de ir. ¿Cómo quería ir? ¿Temprano o tarde? Por eso es adverbio. ¿Sí? Pero miren acá. Ella siempre quiere tomar un early bus. Este early es un adjetivo que me dice cómo es el bus, ¿sí? Un bus temprano o un bus madrugador. Eso es lo que significa, está modificando es el sustantivo bus. Cojamos otro y verá para que nos dé un poco más de claridad. Cojamos este. Mi papá quería ver el juego right to the end, ¿sí? Justo hasta el final, o derecho, derecho hasta el final, sin parar, sin interrupciones, ¿sí? Esa era la forma como él quería ver, por eso este responde a la pregunta, ¿cómo lo quería ver? Aquí me está preguntando, ¿cómo mi papá quería ver? O sea, está modificando la acción de ver. Mientras que aquí dice, yo pienso que no fue la cosa correcta. Mire, aquí nos dice cómo era esta cosa. ¿Cómo era la cosa? La cosa era correcta. ¿Sí? La cosa correcta para hacer. Entonces, uno modifica un sustantivo y el otro nos dice cómo hago la acción. Ahí es donde ustedes se dan cuenta de eso. Ok, entonces nos queda un minutico. Los invito para que miren la diapositiva. Yo voy a estar aquí conectado la segunda hora, de aquí hasta las 11:30, que se acabaría la clase. Recuerde 10 minuticos antes terminar la clase. Y ya les voy a explicar. Nos quedaría para realizar este otro ejercicio. Recuerde que vamos a trabajar solo escritura, pero es más que todo completar. Mire que no es tanto aquí. Mire y vea, vea. Él es un
mal cantante. Aquí bad es el adjetivo que nos dice que es un cantante malo. Ahora, ¿cómo canta? ¿Cómo canta? Badly, ya ahí quedó. Acá nos dice, ellos son corredores rápidos. ¿Cómo corren? They run fast. Quiere decir que fast no cambia. No, 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 no.